El Frente Estudiantil Aminabel Felabel encabezó una protesta con actividades deportivas en medio de la Avenida Libertad de esta ciudad de San Francisco de Macorís en demanda de varias reivindicaciones para el centro educativo. Estamos haciendo una protesta pacífica, exigiendo a la autoridad de educación que se le busque una solución a la demanda, se le dé salida a la demanda de aquí del centro, como son un doctor o doctora para enfermería, ya que cuando los estudiantes se encuentran con problemas de salud, no hay quien le brinde servicio de los medicamentos o cualquier cosa, lo tienen que retirar. También como está la construcción de un laboratorio de física básica, el área de la cancha, los abanicos, mesa y silla, recoger la mesa y los sillas de los patios y demás demandas. La directora de dicho centro, la maestra Claudia Inmaculada Guillén, dice que desconoce un supuesto permiso que le otorgó el ayuntamiento para que los estudiantes realizaran las actividades en medio de la calle. Lo primero es que yo hablé con Fer y le dije, enséñame la directiva, porque vamos a comenzar a trabajar por orden. Porque el viernes se me presentaron un grupito de estudiantes nuestros para que yo le diera un permiso, pero como que el mensaje no llegó como tenía que llegar. Yo pensaba que yo como que me habían orientado que para la calle que iban. Entonces yo le pregunté qué edad tenían, todos menores de edad. Es una preocupación para la dirección y para el equipo de gestión. Que estudiantes menores estén organizados. Entonces, hoy llega Feli y me dice que es un juego de pelota que tienen en la calle. Supuestamente el síndico le dio una carta para que ellos hicieran su juego. Yo desconozco la carta. Tú sabes que la Felabel hace tiempo que está haciendo vida aquí y Claudia no es la que se va a poner en contra de ellos. Porque eso es propio del Ministerio de Educación, de la familia, saber si sus hijos están organizados o no. Porque él justifica que los menores pueden estar organizados. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.